Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de tejido. Mi nombre es Irma Flores. Para mí es un gusto poderles enseñar el paso a paso de este hermoso proyecto para este video. Es un zapatito, es un calcetín. En estos puntos se arma una figura muy linda. Hemos armado una figura. Fíjense los detalles que tiene a los costados. Es muy fácil de trabajar. ¿Okay? Es muy fácil de trabajar, pero no olviden de compartir los videos, dejar sus comentarios y suscribirse a mis demás canales. Abajito en la cajita de información de este video les dejo el enlace de mis otros canales y mis redes sociales. Entonces, para este calcetín, para dama, he utilizado mi crochet de 3.0 milímetros. Mi crochet, repito, 3.0 milímetros. Este hilo en color amarillo, hilo, pueden utilizar lana o el material de su preferencia. Bien, ahora sí, vamos rápidamente y les dejo con el paso a paso. Con este lindo proyecto, con mi crochet de 3.0 milímetros, este hilo, que es un hilo delgado, pueden utilizar lana. ¿Ya? Y voy a empezar, voy a empezar con 12 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadenitas. Aparte de ello voy a hacer 1, 2, 3 cadenas lazada y retrocedo esas tres cadenas hasta donde están las 12 cadenas que puse al principio. Retrocedemos y aquí planto vareta. Aquí tengo dos puntos, dos varetas. Ahora paso y nuevamente vareta. Aquí vareta, vareta, vareta. Voy a colocar en total 13 varetas para empezar este proyecto. Voy a empezar con 13 varetas, repito. Aquí así. Voy a contar, repito, 13 varetas. Aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 varetas. 13 varetas. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a poner una cadena de separación. Y ahora voy a trabajar las 13 varetas de este lado. De este lado. Aquí de este lado tengo 13 varetas. Pongo una cadena de separación lazada y trabajo las 13 varetas de este lado. Entonces trabajo 1, 2, 3, 4, voy a dejar un poquito más de hilo, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. 13 varetas de este lado tienen que tener igual. Ahora una cadena que es de separación y cierro, vamos a cerrar esta vuelta en esta primera cadenita. Aquí cierro. Entonces tengo 13 puntos de este lado, 13 puntos de este lado. En la parte ovalada tengo una separación de cadena. Ahora hago 1, 2, 3 cadenitas, empiezo una nueva vuelta. Y aquí una nueva vuelta estoy empezando y vamos a repetir. Voy a repetir aquí las varetas que siguen.
estas varetas. Aquí están mis varetas. Vareta. Tengo que llegar hasta donde tengo esta separación aquí, mi última vareta, de este lado. Entonces llego donde está mi separación de una cadenita, aquí en la parte ovalada. Ahí es donde voy a llegar. Lazada, planto y coloco una vareta dentro de ese hoyito que dejamos con separación de cadena. Planto una vareta, una cadena de separación, lazada en el mismo lugar. Vuelvo a plantar una vareta en el mismo lugar, una vareta. Continúo y continúo con las demás varetas del otro lado, así dando vuelta. Aquí continúo con varetas. Continúo con estas varetas. Continúo. Continúo. Tengo que llegar hasta donde está la separación de cadena que tengo de este lado ahora. Fíjense aquí, mi último punto de esta fila. A continuación tengo la cadenita que puse de separación. De este lado planto, coloco una vareta, una cadenita, planto en el mismo lugar y una vareta. Una vareta. Ahora vamos a tener que cerrar esta vuelta y la cerramos en las cadenitas que levantamos aquí al principio. En estas cadenitas planto, cierro, cierro. ¿Ven? Aquí en la parte ovalada siempre nos va a quedar un pequeño hoyito porque separamos con una cadenita. Y ahora nuevamente vamos a empezar una nueva vuelta y hago una, dos, tres cadenitas. Empiezo esta vuelta nuevamente montando las varetas de este lado nuevamente. Vareta, vareta. Ustedes pueden trabajar en el color de su preferencia. Yo voy a trabajar este color amarillo. Aquí. Entonces continúo. Continúo. Así, de esta manera. Hasta llegar nuevamente hasta donde tengo la separación de una cadenita. Ya llegué. Fíjense, aquí está. Claramente se ve este hoyito. Este es mi último punto. Ahora, lazada, planto en este hoyito una vareta, coloco una cadena nuevamente de separación, planto en el mismo lugar una vareta. Luego continúo con las varetas que vienen de este lado. Así, de esta manera. Continúo. Continúo. No se olviden de compartir los videos en sus grupos, en sus redes sociales. Compartan los videos si desean que yo les siga trayendo más de estos trabajos. Planto mi vareta y aquí nuevamente me encuentro con este hoyito donde tengo separación de cadena. Lazada, planto, hago una vareta, una cadena y planto nuevamente una vareta. Luego continúo con la vareta que viene ahí y ahora cierro la vuelta con un punto deslizado en esta cadenita.
Y nuestro tejido se va viendo así, de esta manera. Entonces continuamos, vamos a continuar. Y nuevamente una nueva vuelta. Una, dos, tres cadenitas. Nuevamente vareta. Varetas. Así, vareta. Vareta. Tengo que volver a llegar hacia las partes ovaladas donde tengo la separación de cadena nuevamente. Por cada vuelta va aumentando y va creciendo nuestro tejido. Va creciendo. Y aquí planto mi último punto, porque aquí a continuación ya tengo este hoyito y hago lo mismo, repito, planto, pongo una vareta, una cadenita, planto nuevamente una vareta. Ahí. Lazada. Ahora planto mi vareta siguiente, la vareta siguiente, la vareta siguiente. La vareta siguiente. Así hasta llegar nuevamente hasta donde tengo la separación de una cadenita. Continúo. Aquí ya tengo planto este último punto de la fila y tengo nuevamente aquí este hoyito, planto una vareta, una cadenita, planto nuevamente una vareta. Luego continúo con las varetas que vienen. Una, dos y cierro esta vuelta en la primera cadenita que puse, cierro. Y aquí tengo una vuelta, dos, tres, cuatro. Tengo que tener seis vueltas y tengo que seguir haciendo lo mismo que me han venido viendo hacer. Hasta el momento tenemos que repetir. Siempre donde tenemos nuestro hoyito vamos a tener que poner una vareta, una cadena, una vareta en los dos lados. Una, dos, tres cadenitas. Entonces yo voy a continuar. Repitiendo lo mismo, repito hasta tener seis vueltas. Y voy a cerrar esta vuelta. Y si se dan cuenta, aquí es donde cerramos esta vuelta. Y de este ladito tenemos aquí donde tenemos la separación. Así se va viendo. Y así ha ido creciendo en cada vuelta. Esta es una talla para una dama, una talla mediana aproximadamente. Entonces ahora cerramos esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado aquí, y aquí tengo 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí 6 vueltas cerradas, 6 vueltas. Y ahora voy a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas y empezamos a trabajar varetas. Esta es la vuelta número 7. Así, varetas, varetas, hasta llegar a esta separación. A esta separación. Esta es una nueva vuelta, la número 7. A esta separación tengo que llegar. Que aquí ya llegué hasta este punto. Y aquí, fíjense, planto, hago una vareta. Ya no vamos a hacer la separación de cadena, nada. Una vareta, ahí, nada más. Lazada. Paso al siguiente punto y coloco una vareta, ¿ven? Le hemos cerrado prácticamente. Lazada al siguiente punto, planto y coloco una vareta. Ahora, una, dos cadenitas, lazada y contamos. Uno, dos, planto aquí mi vareta. Una, dos cadenitas, lazada, uno, dos, planto mi vareta.
una, dos cadenitas, lazada, 1, 2, planto mi vareta, 1, 2 cadenitas, nuevamente lazada, 1, 2, planto mi vareta, 1, 2 cadenitas, le está así, les va a quedar de así, de esta manera. Y ahora vamos a hacer algo diferente, dejen que más, y lo saco aquí, ahora aquí, lazada y hago 1, 2, aquí planto y hago 5 veces lazada, si ustedes quieren el punto más en relieve, hasta 6, 1, 2, 3, 4, 5, pasamos por todo este grupito, paso, 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 1, 2 cadenitas hago, lazada y cuento 1, 2, planto y pongo mi vareta. 1, 2 cadenitas, lazada, 1, 2, planto, coloco mi vareta. 1, 2 cadenitas, lazada, 1, 2, planto, coloco mi vareta. 1, 2 cadenitas, lazada, contamos 1, 2, planto, coloco mi vareta. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora aquí, 1, 2 cadenitas, lazada y hago 1, 2. Aquí planto mi vareta. Y una vareta más en el siguiente punto. Fíjense, ahora sí llegamos aquí al medio donde teníamos la cadenita. Aquí planto y hago una vareta. ¿Ven? Y continúo haciendo vareta. Continúo haciendo vareta. Vamos y continuamos haciendo vareta. Continúo haciendo vareta hasta cerrar esta vuelta. Cierro aquí donde levanté las primeras cadenas. Aquí cierro. Entonces, vamos a ver cómo está nuestro tejido. Está así, de esta manera. El punto en relieve viene acá al medio. Solamente es en la parte de adelante. Hacia atrás vamos a continuar con varetas. Entonces aquí hago 1, 2, 3 cadenitas. Y hago varetas. Varetas. Así, varetas. Varetas. Y lo mismo hasta llegar hasta este punto. Que he avanzado con las varetas desde que empecé desde la parte de atrás. Aquí. Aquí estoy en esta vareta. Y aquí hago una, dos cadenitas, lazada. Planto mi vareta aquí en la vareta anterior. Vamos y plantamos una vareta. Una, dos cadenitas, lazada. Planto en encima de la vareta que viene. Una, dos cadenitas, lazada. Planto en esta vareta que viene. Una, dos cadenitas. Y aquí en este hoyito vamos y hacemos este punto. Lazada, planto y hago 5 veces lazada. 1, 2, 3. 4, 5 veces lazada. Pasamos por todo este grupito y hacemos 1, 2 cadenitas y encima del punto que ya tenemos, encima de este punto, planto y hago lo mismo. 1, 2, 2, 3, 4, 5 lazadas, pasamos por todo este grupito, hacemos una, dos cadenitas, lazada y paso a este punto directamente y hago lo mismo, una, dos, tres, cuatro y cinco veces lazada, paso y hago una, dos cadenitas, ¿ve? Y les va a quedar así de esta manera, les tiene que quedar así. Lazada y nos vamos a esta vareta, no a esta sino a esta, planto y hago una vareta
una, dos cadenitas, lazada, planto, hago vareta, una, dos cadenitas, lazada, planto, hago vareta, una, dos cadenitas, lazada, aquí, planto, hago mi vareta, y luego continúo con varetas, con varetas, con varetas, hasta cerrar esta vuelta. Voy a cerrar esta vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en la primera cadenita que levanté. Tengo aquí. Levanto una, dos, tres cadenitas y volvemos aquí a trabajar con varetas. Esta es una nueva vuelta. Trabajamos vareta, vareta, varetas, hasta llegar hasta este punto. He avanzado varetas, he avanzado varetas y vamos a poner una, dos cadenitas. Aquí, lazada, vamos a seguir plantando vareta encima de esta vareta anterior. Una, dos cadenitas, lazada, vuelvo a plantar mi vareta encima de esta vareta anterior. Una, dos cadenitas y aquí vamos a hacer lo siguiente, lazada, planto en este punto y nuevamente hacemos lazadas en microchet, dos, tres, siempre acomodando tres, cuatro, cinco. Pasamos por todo este grupito, una, dos cadenitas, aquí, y en este punto planto y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco veces lazada, paso por todo este grupito, una, dos cadenitas, lazada, en este espacio vuelvo a trabajar lo mismo, una, dos, 3, 4, 5 veces lazada, paso por todo este grupito, una, dos cadenitas, lazada y en este punto, aquí agrego un punto en relieve, 2, 3, 4, 5. Pasamos por todo este grupito, una, dos cadenitas, lazada y me voy hacia este punto. Hacia esta vareta no se teje, hacia esta vareta y hago una vareta, una, dos cadenitas, planto mi vareta, una, dos cadenitas, lazada y hago varetas, vareta, vareta, varetas. La parte de atrás, pura varetas, hasta cerrar la vuelta. Y he cerrado esta vuelta, va de esta manera. Y nuevamente empezamos una vuelta más. Dos, tres cadenitas y nuevamente hacemos varetas. Varetas. Trabajamos las varetas. Lo mismo van repitiendo hasta llegar a este punto. Hemos trabajado vareta desde que hemos empezado esta vuelta. Ahora, una, dos, tres cadenitas. Lazada, planto en esta vareta. Ahora, una, dos cadenitas y me paso hacia este hoyito. Esta vareta queda así, no se trabaja. Lazada, paso y hago nuevamente uno, dos, tres, 4, 5 veces lazada, pasamos por todo el grupito, una, dos cadenitas, nuevamente entre estos dos puntos en el espacio hacemos lo mismo, 2, 3, 4 y 5 puntos, 5 veces lazada, pasamos, dos cadenas nuevamente y nuevamente lazada, nuevamente nos vamos en estos dos espacios aquí, 3, 4 y 5 veces lazada. Paso
una, dos cadenitas lazada nuevamente al medio de estos dos puntos. En este espacio trabajo 1, 2, 3, 4 y 5 veces lazada. Pasamos, una, dos cadenitas lazada, me voy hacia este punto y hago ahí un punto. 1, 2, 3, 4, 5 veces lazada, paso, una, dos cadenitas lazada, me voy hacia esta vareta, planto mi vareta y ahora una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta en este punto, luego continúo con varetas, continuamos con varetas, continuamos, ¿sí?, hasta cerrar la vuelta. Dado la vuelta, vamos y hacemos una, dos, tres cadenitas y empezamos una nueva vuelta haciendo varetas, vareta. Nuevamente vamos a poner varetas, varetas, hasta llegar a este punto. Desde que empecé esta vuelta he avanzado y ahora me encuentro aquí en este punto. Hago una, dos cadenitas lazada y directamente nos vamos hacia este hoyito, hacia este hoyito. Dejamos este punto, planto y hago 5 veces lazada, 2, 3, 4, 5 veces lazada. Vamos a pasar por todo este grupito, hacemos una, dos cadenitas lazada entre el espacio aquí, planto, una, dos, tres, cuatro, cinco lazadas nuevamente, pasamos dos cadenitas, ¿ve? Y así vamos a ir repitiendo dos, tres, cuatro, cinco veces lazada, dos cadenitas lazada y repito nuevamente 5 veces lazados, paso, una, dos cadenitas nuevamente 5 veces lazadas, una, dos cadenitas lazada, paso hacia este hoyito y pongo aquí mi punto, 5 veces lazada, paso por todo y hago una, dos cadenitas lazada, paso hacia esta vareta, y aquí continuamos con las varetas hasta cerrar la vuelta. Así se ve en la parte de adelante. He cerrado la vuelta y empezamos una nueva vuelta. 1, 2, 3 cadenitas. Y continúo colocando varetas, varetas, hasta llegar hasta este punto. Estamos en una nueva vuelta. He adelantado varetas y ahora me encuentro en este lado y hago dos cadenitas lazada, voy a plantar una vareta encima de este punto, encima de este punto vamos y planto mi vareta aquí, una, dos cadenitas lazada y en este hoyito a continuación hago nuevamente 5 puntos, 5 veces lazada, pasamos por todo este grupito, 1, 2 cadenitas lazada, paso al siguiente punto, 1, 2, 3, 4, 5, paso por todo este grupito, 1, 2 cadenitas lazada, vuelvo a plantar 5 veces lazada, 2 cadenitas nuevamente. En el siguiente hoyito nuevamente hacemos 2,
3, 4, 5. Veces lazada pasamos. Vamos a pasar por todo este grupito. Una, dos cadenitas, lazada. En este hoyito vuelvo a repetir lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso por todo este grupito. Una, dos cadenitas, lazada. Encima de este punto planto una vareta. Una, dos cadenitas, lazada. En esta vareta planto. Y luego continúo hasta cerrar la vuelta. Hago lo mismo hasta cerrar esta vuelta. Voy a terminar esta vuelta. Vamos a hacer lo mismo. Planto aquí. Cierro la vuelta. Una, dos, tres cadenitas. Y aquí continuamos con las varetas que vienen. Continuamos con las varetas, vareta. Entonces continuamos con la vareta hasta llegar nuevamente a este punto. Pasado, estoy en este punto. Ahora hacemos una, dos cadenitas, lazada y pongo mi vareta encima de esta vareta anterior. Una, dos cadenitas, nuevamente lazada y ahora mi vareta va encima de este punto. Aquí. Una, dos cadenitas, lazada en este hoyito. Hago nuevamente 5 lazadas. 2, 3, 4, 5 lazadas. Paso por todo este grupito. Una, dos cadenitas, lazada. Paso hacia este hoyito nuevamente. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces lazada. Paso por todo este grupito. Una, dos cadenitas, lazada. Nuevamente planto y hago lo mismo. 3, 4, 5 veces lazada. Paso por todo este grupito. 1, 2 cadenitas. Planto nuevamente y hago nuevamente 4, 5 veces lazada. Paso por todo este grupito. 1, 2 cadenitas, lazada y pongo mi vareta encima de este punto. Encima del punto plantamos y hacemos una vareta. Una, dos cadenitas, lazada, planto una vareta encima de esta vareta anterior. Una, dos cadenitas, lazada, ahora planto donde está esta vareta. Y planto vareta. Así, vareta. Vareta y cierro esta vuelta. Cierro con punto deslizado. Una, dos, tres cadenitas y empezamos una nueva vuelta. Una nueva vuelta. ¿Ya? Y tengo que hacer varetas hasta llegar nuevamente a este punto. Adelanté las varetas. Ahora estoy aquí en este punto. Y lo que voy a hacer es poner dos cadenitas, lazada, una vareta encima de esta vareta anterior. Una, dos cadenitas, lazada, una vareta encima de la vareta anterior. Una, dos cadenitas, lazada, una vareta encima de este punto. Una, dos cadenitas, lazada y en este hoyito planto nuevamente 5 lazadas en mi crochet. Una, dos cadenitas, en este hoyito planto y nuevamente hago 5 lazadas en mi crochet, 5 lazadas. Una, dos cadenitas, lazada, en este hoyito repetimos 4, 5 lazadas, 2 cadenitas nuevamente y aquí lazada y hacemos una vareta en este punto.
una o dos cadenitas lazada, planto encima de la vareta anterior. Una o dos cadenitas lazada, planto encima de la vareta anterior. Una o dos cadenitas lazada y planto mi vareta. Continúo hasta cerrar la vuelta. Aquí. Entonces cierro esta vuelta en la primera cadenita que levanté aquí al principio. Tres cadenitas y nuevamente empezamos una nueva vuelta. ¿Ya? Pero nos está quedando de esta manera. Ahora estamos reduciendo estos puntos. Al principio aumentábamos, pero ahora estamos reduciendo. Entonces voy a seguir con mi vareta nuevamente hasta llegar a este punto. He adelantado las varetas y aquí nuevamente hacemos dos cadenitas lazada, planto mi vareta encima de esta vareta. Una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta encima de la vareta anterior nuevamente. Una, dos cadenitas lazada, vareta. Una, dos cadenitas lazada y vareta encima del punto. Una, dos cadenitas lazada y en este hoyito planto y hago nuevamente mis cinco lazadas. Paso puesto otro grupito, dos cadenitas, paso al siguiente hoyito. Cuatro, cinco veces lazada, paso una, dos cadenitas nuevamente y aquí planto en este punto una vareta. Una, dos cadenitas lazada, planto aquí mi vareta. Una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta. Una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta encima de la vareta anterior. Una, dos cadenitas lazada, planto mi vareta. Luego continúo con las varetas siguientes. Continúo con las varetas hasta cerrar esta vuelta. Aquí. Y cierro, vamos a cerrar la vuelta. Hacemos tres cadenitas para empezar una nueva vuelta. Y volvemos a realizar lo mismo, varetas. Así. Vareta. Nuevamente, varetas hasta llegar a este punto. Nuevamente en este punto. Y esta será nuestra última vuelta. Una, dos cadenitas, lazada, plantamos nuevamente en la vareta anterior. Una, dos cadenitas, lazada, planto nuevamente una vareta. Una, dos cadenitas, lazada, planto mi vareta en la vareta anterior. Una, dos cadenitas, nuevamente planto en esta vareta anterior. Una, dos cadenitas, lazada, planto encima de este punto. Una, dos cadenitas, lazada y aquí hago mi último punto. Una, dos cadenitas, lazada, planto una vareta en este punto. Una, dos cadenitas, lazada, planto encima de esta vareta. Una, dos cadenitas, lazada, planto en esta vareta. Una, dos cadenitas, planto en mi vareta. Y así hasta terminar la vuelta. Nuevamente estoy en este punto. Esta es la última vuelta. Una, dos cadenitas, lazada, planto mi vareta.
una, dos cadenitas, planto mi vareta, una, dos cadenitas, planto mi vareta, una, dos cadenitas, planto aquí mi vareta. Ahora, como es la última vuelta, vamos a hacer algo distinto, una, dos cadenitas, lazada, y me voy directamente a este hoyito. Planto directamente, ya no pongo puntos encima de este punto en relieve, sino que me voy aquí al medio, planto directamente ahí y hago mis 5 lazadas. Paso, paso, hago una, dos cadenitas, lazada, me voy hacia esta vareta directamente. Una, dos cadenitas, lazada, planto, hago mi vareta. Aquí, dos cadenitas, planto, hago mi vareta. Una, dos cadenitas, lazada, planto mi vareta. Una, dos cadenitas, lazada, planto mi vareta. Y continúo con las varetas hasta cerrar la vuelta. La vuelta, he cortado mi hilo, hemos cortado y se ve de esta manera, hemos formado un coquito, un rombo, hemos formado aquí la figura en relieve y la primera parte se ve así, de esta manera. Ahora voy a amarrar mi hilo, amarramos, 1, 2, 3, amarro aquí en esta vareta. Hilo ya amarrado, hago 1, 2, 3 cadenitas, lazada, planto y hago vareta, lazada, una vareta más, lazada, planto vareta encima de esta vareta, 1, 2 cadenitas, lazada, me paso a este punto encima de esta vareta y hago 5 veces lazada, 3, 4. Pasamos por todo el grupo, 1, 2 cadenitas, lazada, y continúo con este mismo punto. En el mismo lugar volvemos a hacer 5 lazadas. Paso, 1, 2 cadenitas, lazada, planto mi vareta y luego continúo con las varetas. Continúo con mis demás varetas. Continúo con mis demás varetas toda esta vuelta hasta llegar a este punto. Estoy aquí en este punto y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho de este lado a este lado. Entonces, lazada, y en este punto, así como está, a ver, aquí hacemos este punto, vamos a repetir este punto en esta vareta, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, aquí hasta con 4 se puede trabajar, como están los puntos cerca, 2 cadenitas, planto nuevamente y hago 2, 3, 4, 5, paso por este grupito, 1, 2 cadenitas y vamos y hacemos estas 4 varetas. Planto y hago una vareta, en esta vareta, aquí en este hoyito 2 varetas, lazada, una vareta encima de la vareta anterior, una vareta. Y ahora, 1, 2, 3 cadenitas. Giramos y volvemos a trabajar las 4 varetas. Estas 4 varetas volvemos a trabajar. Aquí. 1, 2 cadenitas, lazada, y me voy al medio y trabajo el mismo punto. Me voy aquí al medio y hago 1, 2, 3, 4.
Vamos a trabajar con 4 lazadas nada más. Yo creo que es más que suficiente. Aquí. 2 cadenitas. Lazada. Vuelvo a plantar y vuelvo a hacer lo mismo. 2, 3, 4. Paso por todo ese grupito. 1, 2 cadenitas. Lazada. Y ahora me toca trabajar varetas. Si ustedes desean, lo hacen con 5 lazadas. Yo voy a trabajar esta parte al menos con 4 lazadas. Entonces continúo nuevamente con las varetas. Voy a adelantar hasta llegar a este punto. Lazado con estas varetas. Aquí voy a poner esta última vareta. Y aquí volvemos a repetir, 1, 2 cadenitas, lazada, planto aquí al medio de este punto y hago 1, 2, 3, 4 veces lazada. Paso por todo este grupito, 2 cadenitas, vuelvo a trabajar igual, 4 veces lazada, 2, 3, 4 veces lazada, paso por este grupito nuevamente, 1, 2 cadenitas y hago estas 4 varetas. Hacemos estas 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Y ahora 1, 2, 3 cadenitas. Volvemos, volteamos y volvemos para repetir lo mismo. Lazada, vuelvo a trabajar estas 4 varetas. 4 varetas. Volvemos a repetir, 2 cadenitas, lazada, vuelvo a colocar aquí al medio y vuelvo a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4 veces lazada. Paso por todo este grupito, 2 cadenas, vuelvo a plantar y vuelvo a trabajar las 4 lazadas. Paso, 2 cadenitas nuevamente. Y hago las varetas. Hago las varetas. Todas las filas de aquí en adelante se van a repetir. Se repite lo mismo. Atado varetas. Y nuevamente aquí a 2 cadenitas. Y aquí repito este punto. 4 veces lazada, paso, 1, 2 cadenitas, nuevamente, 4 veces lazada, paso, 1, 2 cadenitas y termino con estas 4 varetas. Aquí. 1, 2, 3 cadenitas y luego regresamos haciendo lo mismo. ¿Ya? Entonces se va repitiendo lo mismo. Así como comenzamos, así terminamos. Y vamos a ir repitiendo por 13 filas. Aquí tengo 3 filas, me faltarían a mí 10. ¿Ya? Porque a diferencia de nuestro calcetín anterior, de nuestro zapatito anterior, En esta primera parte teníamos menos vueltas. Aquí tenemos más vueltas. Entonces aquí voy a poner menos fila. 13 filas nada más. Pero igual se van midiendo la prenda siempre. Siempre se van midiendo la prenda. Bien, entonces yo voy a continuar con lo que me falta repitiendo lo mismo y regreso. Muestro cómo va mi tejido. En total he trabajado 14 filas, no 13, les había dicho 13, pero trabajé una fila más. 14 filas hacia arriba repitiendo lo mismo. Y se ve así de esta manera. Entonces ustedes tienen que ir probando, ¿no? Tienen que irse probando para que vean, ¿ven? Por eso es que le coloqué una fila más. En total hice 14 filas, repito, 14 filas de lo mismo. Ahora vamos y vamos a cerrar así por la parte del revés.
Vamos a cerrar para luego. Aquí. Es así. Vamos a cerrar la parte de atrás. Estamos cerrando. Yo lo voy a hacer lentamente y regreso para hacer los otros puntos. En la parte de atrás he cerrado y me queda de esta manera. Está muy lindo y ahora vamos a hacerle los bordes. Ahora, si ustedes desean hacerlo más alto, lo pueden hacer. Pueden poner vueltas con varetas, pueden poner tres vueltas con puras varetas y último ponerle el borde para que quede más altito este zapatito. Depende de ustedes. Entonces vamos a terminar y lo voy a terminar así como empecé el anterior zapatito. Vamos hacia la parte de atrás y voy a realizar lo mismo. Tres cadenitas y hago su borde. Tres, voy a poner tres puntos, me paso al siguiente hoyito, 1, 2, 3 puntos, no al siguiente. Lazada aquí en este mismo lugar, hacemos una vareta más y 1, 2, planto aquí, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, lazada, vuelvo a trabajar lo mismo, vuelvo a trabajar tres puntos en este mismo lugar. Ahora ponemos 1, 2, contamos 1, 2, planto, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, lazada, planto nuevamente y nuevamente hago tres puntos. 1, 2, planto, punto bajo. Y lo mismo vamos a ir haciendo hasta terminar la vuelta. Vamos a tener que pasar por estos puntos haciendo lo mismo. Ya terminé de hacer los bordes, así me quedó estos bordes por todo el contorno. Terminé donde empecé y ahora vamos a poner al maniquí. Repito, si ustedes lo quieren hacer más alto esta parte, lo pueden hacer. Pueden trabajar más alto esta parte de aquí, ¿ya? Y luego ponerle el borde que he puesto. Entonces, así es como quedó. Miren qué hermoso, qué bonito ha quedado para este invierno. Estos zapatitos abrigadores. Ahí está. Entonces ya podemos decir trabajo terminado, fue muy fácil. Recuerden que este es uno de los modelos de los muchos que yo les voy a estar haciendo para que ustedes puedan tener su colección de zapatito. Entonces este es otro modelo, hemos empezado, recuerden, con un básico de varetas. Luego de este video yo les voy a estar mostrando uno a colorido para que puedan utilizar las lanas que les van sobrando, los siglos, lanas que les van sobrando. Entonces voy a hacer otro zapatito pero con color, colorido. Así, vamos a estar trabajando uno con colores y uno en color entero. Uno con colores, así les voy a estar dejando yo los videos tutoriales. Entonces no se olviden de compartir los videos con las personas que ustedes piensan que les gusta tejer. ¿Ya?